Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes. Pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio. Inclusivo, abarcador, amplio. Que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante nuestro país.